exterminadora. Marioneta, porque he tenido que ir a por agujas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, make the voice. Nenas. 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 Hola, nenas. Scary. Hola, nenas. ¿Queréis mi número de teléfono? Tengo la lista bastante llena. ¿Qué es esto? Mirad, me he comprado una gorrita de los scouts tailandeses. Y vamos con dos amigos tailandeses y se han partido el culo porque han dicho, eso aquí no te lo pongas porque creerán que es subnormal, y yo, tranquilos. Y entonces me la he comprado porque parece que sea Jill Valentine del Resident Evil 1. Man and zombies, venid a mí. Vale, ya casi lo tengo. Por detrás está, miradlo, todo petado de agujas. Así que ahora le voy a meter los ojos. Por cierto, miradlo por detrás. Por aquí meto estos dedos y por aquí el pulgar. Lo podría hacer más a la perfección, pero no tengo tiempo, maldita sea. Vale, ahora mismo parece un personaje de una película de Tim Burton, ¿vale? Porque tiene las bolas negras, le he puesto la tela esta negra, he recortado un trozo de un círculo para luego cuando le ponga el ojo que tenga como esa línea negra por fuera, ¿veis? Entonces ahí ya solo he pegado la nariz, las cejas, todo, y ya solo me queda pegar los círculos rojos y ya lo tendré casi terminado. Lo que pasa es que me ha quedado muy grande y la parece así un poco como bifio, ¿no? Voy a ver qué hago, porque estoy pensando... Sí, estoy sudando. Estoy pensando que a lo mejor le cambio un poco la barbilla y se la recorto un poco. Lo que pasa es que tendré que desmontarlo entero. Y me tocará el pene, ¿vale? Pero voy a ver si lo hago o qué.